Boquilla que hemos hecho y la vamos a bañar en este producto que es un barniz satinado muy rebajado con disolvente o tiner, como un líquido para que no se queden luego goterones en lo que vamos a bañar en él. Un alambre.
y lo vamos a meter en esta posición y lo vamos a bañar. Una vueltecita. Y ahora que salga todo el líquido. Con esto lo que conseguimos es que la madera tenga un recubrimiento con el cual no le llegue la humedad y, bueno, pues se raje